Este es un extracto de la canción Vida Paralela, que está incluida en el nuevo disco que sacará en pocos días el generaleño. Esta es la portada y lo tituló Nuevos Tiempos. Contiene 8 canciones, aparte de Vida Paralela, también están otras como Cerremos la Puerta, Alta Mar, Cupido y Ojos. La presentación del disco será el 17 de mayo a partir de las 7 de la noche en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Para ese día se espera una presentación con diferentes instrumentos y efectos. Se va a hacer un concierto por todo lo alto, con banda, inclusive vamos a tener set de brass, de vientos, acompañando la banda, y viene nuestro productor, que es Alfredo Lamas, que viene desde Los Ángeles, California, a tocar con nosotros ese día. El cantautor asegura que con esta nueva producción quiere enviar un mensaje positivo. Canciones con un nuevo mensaje, con un mensaje pues más positivo, con un mensaje con más energía, con más positivismo, que eso es lo que queremos irradiar ese día. Queremos darle a la gente un poco más de esperanza después de estos tiempos que han sido difíciles, que hemos visto así. Entonces pienso que hay una luz al final del camino, que podemos alcanzarla, y ese es el mensaje del disco. En su producción duró más de 2 años y medio y contó con el apoyo del generaleño Alfredo Lamas, quien realizó prácticamente todo el trabajo en su estudio que tiene en los Estados Unidos. Sí, verdaderamente es muy elevado, y con la ayuda de este señor, que es una persona increíble, que tiene otros horizontes, otra mentalidad, una mentalidad muy abierta en cuanto a producción musical. Se llama Alfredo Lamas, en su estudio Masterminds of Music. Él nos ayudó bastante y nos produjo completamente todo y nos colaboró con en ese sentido, digamos, trayendo desde otros horizontes una nueva idea aquí a Costa Rica con nuestra música. Si usted quiere asistir al concierto, el costo de la entrada es de 3.000 colones y puede comunicarse al número telefónico 8805-5140.